VickyTubers, ¿cómo están? Bienvenidos a Vicky Receta Fácil. En este video vamos a preparar este delicioso pan de avena en sartén, sin horno, hecho sobre la estufa. Acompáñenme, les encantará esta receta. Los ingredientes que vamos a necesitar son una taza y media de hojuelas de avena. Cada taza pesa 100 gramos, así que es un total de 150 gramos. Una taza de harina de trigo, esta es de la de todo uso, la que utilizas para preparar tus panes y pasteles. En gramos serían 135. 3 huevos, 2 tercios de taza de leche de vaca, que serían 160 mililitros. Tanto los huevos como la leche están a temperatura ambiente. Media taza de aceite, que serían 120 mililitros. Media taza de azúcar normal y media taza de azúcar mascabado, que sería el equivalente a 100 gramos de cada una. Si no contaras con azúcar mascabado, puedes poner una taza de azúcar normal. Una cucharada de polvos para hornear o royal, como tú los conozcas, que sería el equivalente a 10 gramos. Media cucharadita de bicarbonato de sodio, que sería el equivalente a 5 gramos. Un cuarto de cucharadita de canela molida, que sería 1 gramo. Una pizca de sal molida, que equivale a 1 gramo. La mitad de un plátano, una cucharada de esencia de vainilla, que sería el equivalente a 10 mililitros, y también vamos a necesitar un sartén o cazuela, de preferencia con antiadherente para que no se peguen. Yo usaré este, que mide 24 centímetros de diámetro por 7 centímetros de altura, y lo necesitamos con tapa, pero si no tuvieras una tapa puedes ponerle papel aluminio. Yo usaré esta tapa, pero no es necesario que tenga este orificio, cualquiera funciona. También necesitamos papel encerado, este es para poner en el fondo para que sea un fácil desmoldar. Y un comal, esto para evitar que se vaya a quemar. Y aparte un poquito más de aceite para engrasar nuestro sartén. Comenzamos pasando por un colador, harina de trigo, polvos para hornear, bicarbonato, canela y sal. Mezclamos muy bien y reservamos. Los grumitos los desbaratamos con una cuchara. Ahora vamos a moler las hojuelas de avena hasta formar una harina, y esto lo vamos a hacer en dos partes para que sea más fácil. Así es como debe quedar, y así le hacemos con el resto de la avena. Así como quedó nuestra harina de avena, la vamos a llevar junto con todos los secos y lo mezclamos muy bien, esto ya sin colar. Una vez bien mezclado, lo reservamos. Ahora vamos a tomar la mitad del plátano y la vamos a hacer puré. Ahora vamos a batir los huevos junto con los dos azúcares hasta que se acremen, y esto lo podemos hacer con una batidora eléctrica o con un batidor de globo, solo que con este tardarás un poco más. Si lo haces con la batidora eléctrica, será en el número 2. Batí durante 3 minutos, así es como debe quedar. Ahora agregamos la cucharada de esencia de vainilla y con la batidora encendida agregamos la media taza de aceite y batimos hasta integrar. Batí por 30 segundos más aproximadamente, y ahora vamos a poner la mitad de nuestra mezcla de secos con la mitad de la leche y agregamos el puré de plátano. Mezclamos y después agregamos el resto. Y vamos a mezclar primero con una palita para que nos salga volando todo. Y ya lo vamos a hacer en velocidad 1 y solamente a integrar, sin batir demasiado. Si se fijan, fueron aproximadamente 10 segundos en cada ocasión, no vamos a batir demasiado, y ahorita terminamos de integrar con una palita.
Una vez bien integrada, ya está lista esta mezcla, pero la vamos a dejar reposar 5 minutos. La mezcla ya reposó, ahora vamos a encender a fuego bien bajito. Así es como debe estar. Y enseguida ponemos nuestro comal o plancha. Enseguida nuestro sartén. Y ahora le vamos a poner aceite. Y lo vamos a untar por todos sus lados con una servilleta de papel. Ya que está así, ponemos el papel encerado y con lo que nos sobró de aceite en la servilleta, le ponemos también al papel. Y enseguida vaciamos nuestra preparación despacito y en el centro. Sacudimos un poquito y después tapamos. Y ahora vamos a esperar. Han pasado 65 minutos. En este momento hacemos una prueba de palillo. Y si este sale limpio es que ya está listo. Y sí, efectivamente. Le apagamos al fuego y dejamos enfriar antes de desmoldar. Lo dejamos enfriar durante 20 minutos antes de desmoldarlo. Una vez pasado el tiempo, vamos a pasar una palita por toda la orilla. Nos aseguramos que quede bien despegado y después en un solo movimiento lo hacemos. Y con mucho cuidado retiramos el papel. Pues ya viste qué fácil es preparar este delicioso pan de avena en sartén. Recuerda que el tiempo depende de la intensidad del fuego de tu estufa. Solamente checa a que al introducir un palillo este salga limpio. En mi caso 65 minutos, pero recuerda que es muy importante hacerlo a fuego bien bajito para que no se vaya a quemar. Si tú lo quieres hacer en el horno, lo vas a hornear a 180 grados centígrados hasta que al introducir un palillo este salga limpio. Aquí al final de este video o en estas tarjetas que están apareciendo ahorita o aquí abajo en la descripción, te voy a dejar links de recetas deliciosas como este riquísimo pan de avena en sartén. Te invito a que te suscribas a mi canal Vicky Receta Fácil. Comparte, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos y dale like a este delicioso pan. Vamos a probar a ver qué tal quedó. Está verdaderamente delicioso y ya vieron qué fácil es prepararlo, muy rápido, no necesitas el horno, en la estufa, rendidor, esta cantidad que preparé rinde aproximadamente 8 porciones. Les mando besitos tronadores y abrazos apretujadísimos. Por favor, cuídense mucho. Los quiero un montón. ¡Adiós!